Muy bien, ya está con nosotros Carolina Rocha para llevarnos al otro México. Caro, adelante, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches. Y fíjate, no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a la central de abastos de la Ciudad de México, que todos sabemos que es cultura. Y no me refiero a la picardía mexicana, no. Me refiero a su biblioteca entre frutas y verduras. Aquí lo que nunca faltan son palabras. De la A a la Z, la central de abastos es cultura. Y no solo la picardía mexicana. Porque si te das cuenta, todos dicen calidad, chulada. Nosotros ya le pusimos otros precios. La ves y no la agarras. Es una ingeniación de que se le va cambiando. Por el queso, por el queso. Josefina's el rancho. Por el queso. Más allá de todo albur, la central de abastos tiene su rincón letrado. Quiero saber, ¿cómo está eso de la biblioteca en la central de abastos? ¿La chiquita? ¿La que está en las frutas? Esta biblioteca surge por la idea de dos de nuestras clientas. Tiene aproximadamente 5 años. Este año nos han donado muchos. Nos donaron como unas 15 cajas, yo creo. De una esquina llena de doble sentido, se avanza hacia la diminuta biblioteca bautizada como Gregorio Samsa. Este es el librito, dice cosas bellas. Tenemos un tarjetero. En este tarjetero nosotros colocamos los libros, bueno, las tarjetas de los libros que se han llevado. Estos libros están fuera. El sistema para acceder a los libros es la confianza. Los hermanos Temple y fundadores no piden ni identificación ni depósitos para el préstamo, que es por 10 días. Escoge tu libro. Así es. Apunta tu nombre. En cuanto regrese el libro, volvemos a colocar la tarjeta para que cuando nuevamente vengan a solicitar el libro, se lo lleven y hagan el mismo procedimiento. Nos muestra el catálogo en este folder que, aunque verde, quiere madurar con lectores. Cuando vienen a solicitar un libro, si no lo tenemos a la vista, les mostramos el catálogo. Ya le buscamos el libro. Los libros que más se llevan son los libros de novela. Gabriel García Márquez, Octavio Paz. Y los juveniles como Harry Potter, El Señor de los Anillos. Entre frutas y verduras, precios y marchantes, los libros de este rincón son el secreto mejor guardado de la nave I. Poca gente sabe, las personas que pusieron esa biblioteca aquí, ahora sí que fomentan la lectura. ¿Quieres que yo te haga descubrir algo nuevo de la central? Biblioteca. ¿Ya ves? Yo sabía que sí, o sea que vengo a mis compras, pero ay, mira, ahí están los libros. ¿Viste? Eso es bueno. Y si no es secreto, la Gregorio Samsa en ocasiones es ignorada. Ah, pues ya tiene este rato que no leo ni un libro. ¿Pero por qué? Porque ya no me da tiempo, ahora sí estoy más aquí en el negocio que... ¿Qué otra cosa? En otra cosa. Ahora sí, por cuestión de trabajo, no, ahí no me da tiempo. De local vecino y más joven, Jennifer cuenta que ya ha leído varios ejemplares y piensa continuar. Los libros sí están muy bonitos, hay pues varios, de varios temas, hay de reflexiones, y pues sí, es bonito leer, aprender, saber de las historias. A media mañana la central ya no es un hervidero. Hay diableros aburridos, vendedores que esperan sentados y qué mejor que leer. Empezamos la jornada a las 4 de la mañana, pero por ejemplo ahorita, de repente hay momentos en que como que se paraliza, pues ya hacemos alguna otra actividad, no sé, leer, y de repente como que nos toman a nosotros los de la central, como muy perdidos en ese tema, pero no, también nos gusta la lectura, nos gusta la buena comida y otras cosas también. El catálogo es extenso, desde la Odisea hasta la superación personal, un total de 3,000, todos donados. Empezamos con 150 libros, ahorita tenemos aproximadamente 3,000 libros, infantiles, juveniles, novelas, de consulta, diccionarios.
La central de abastos es masiva. Una ciudad con vida propia dentro de la ciudad. Tendría que tener biblioteca. Y como en La Metamorfosis, de donde toma el nombre de su protagonista, Gregorio Samsa, la búsqueda es transformarse, mutar del prejuicio de los malhablados al de comerciantes muy letrados. Yo soy verdulera, pero porque me encanta la verdura. Nada más. Porque me encanta la verdura. Si yo volviera a nacer, quisiera dedicarme otra vez a lo mismo, a lo que soy. Si tuvieras que hacerle un título de libro a la central de abastos, ¿cómo se llamaría? Mil maneras de vivir. Claro, la central es todo. Aquí es una ciudad dentro de la ciudad, donde abunda la gente trabajadora. Que se quite el estigma de que nosotros no tenemos cultura o no tenemos el ánimo de agarrar un libro y de leerlo. Este es el librito. Pues yo digo que hagamos esa metamorfosis y pensemos en verduleros de la mejor manera que se puede, Javier. Y que además, Carolina, seguramente les van a llegar muchas más ediciones, muchos más títulos después de esta historia. Gracias, Caro. Es Carolina Rocha. Vamos a una pausa. Antes le invitamos a escuchar el podcast de Hechos que está disponible en Spotify. Hacemos una pausa.